Ayer se murió Marco. Empezaba a convulsionar, ¿no? Y hablé. Hablamos con Pablo, con su veterinario. Piensa que le dio una, como una trombosis, ¿no? Por el problema que tenía. Y es curioso porque el día anterior a eso estaba pidiendo el dinero para construir el geriátrico de cerdos, el nuevo santuario. Y estaba diciendo pues que Marco tenía que ir al geriátrico porque era un cerdito con un problema cardíaco muy grande y no iba a vivir mucho, pues no iba a vivir como, no iba a tener la esperanza de vida de un cerdo normal, y no esperaba eso. No esperaba que no estuviera, si no hubiera aprovechado. Yo hubiera estado mucho más tiempo con él, me hubiera tirado al suelo a divertirnos, ¿no? A que sonriera, a que... Creo que la vida de Marco impactó a muchas personas y nos impacta a nosotros, ¿no? Ayer me dijeron, y una persona me dijo, ¿le salvaste la vida? Y dije, no, ellos me salvan a mí, me salvan la vida a mí. Yo no le salvo la vida a ningún animal, ellos me la salvan a mí. Y creo que no la salvan a muchas personas y les debemos mucho a los animales. Ayer no podía hablar, no quería hablar con nadie. Lo único que hice es ir y comprarle unos girasoles aquí en la esquina que se murió, irme a regar los árboles donde enterramos a Flor y a Jero. Me parte el corazón. Me parte el corazón porque no es justo. Ha sido un año, en 3 meses, creo que hay animales que vienen a hacer su trabajo al mundo, ¿no? Que vienen a llenar de amor los corazones de mucha gente. Hay mucha gente que dejó de comer carne por la historia de Marco. No vamos a poder enterrarle en el nuevo santuario porque no podemos incinerarle. Plantaremos un árbol en su recuerdo. Y hago este vídeo a mí cada vez que me duele, cada vez que se va un animal y me duele. Intento sacar todo lo bonito, ¿no? Intento también ayudar a otros animales, intento que ese dolor, que es mucho, lo podéis entender, para mí era mi hijo. Era mi hijo. Y no puedes despedirte. Y un día están y otro día no están. Y que todo ese dolor se convierta en motivación para hacer un cambio para los animales, para que más Marcos tenga una vida digna, para que podamos seguir ayudando a los animales, para entregar eso que los animales nos dan, multiplicado por 1000, devolverles un poquito, aunque sea pequeño. Vamos a... En su recuerdo, No vamos a poder enterrarle, pero en su recuerdo sí que me gustaría que todas las personas que os llegó la historia de Marco hagáis una pequeña donación, lo que cada uno pueda, para construir el geriátrico, para que más de cerdos, para que más cerdos como él, como Baku, que ahora mismo está vivo, como Eneko, como Earth, puedan tener su casa. Es un presupuesto de 20, 30 mil euros. Ya sé que muchas personas decir, ay, es que me asusta, es que es todo, es que es mucho dinero, es que rescatar, es que salvar vidas, es trabajo y es dinero. Es trabajo y es dinero. Hay imágenes muy bonitas, pero todo lo que hay detrás es muchísimo esfuerzo de muchas personas. Y no, y ahora mismo tengo el corazón roto, no, que no puedo ni hablar ni quiero hablar.
sea, quería compartir esto, pero no. No quiero hablar, quiero estar con ellos, con mis niños, con todo lo que te necesitan ahora, porque al final la vida sigue y los animales siguen necesitando sus cuidados y siguen necesitándonos para estar aquí. Intentar que la memoria de Marco, pues, permanezca. Y para irse al que era su verdadero hogar, junto con sus compañeros. Ayer casi me dolió más, os lo juro. Lo que más me partió el corazón no fue que Marco se muriera delante mío, ni poder hacer nada por él. Me partió el corazón cuando sus amigos vinieron a despedirse. Intentaron empujarle para que se levantara a desayunar con ellos. Los lazos de los animales. Los lazos que tienen entre ellos. El amor inmenso que se tienen entre ellos. La solidaridad, la compañía. La capacidad de ser optimista, ¿no? De resiliencia que tenía Marco. Eso es lo que me duele por encima de lo que le eché de menos. Marco. Ojalá estuvieras aquí, hijo mío, te lo digo de verdad. Ojalá podamos ayudar a más cerditos como tú y lo veas desde el cielo. Y les envíes toda la fuerza que tú tenías para que puedan vivir la vida que merecen. Te quiero, hijo.